famoso ya, cartel de la Semana Santa. Hay quien no lo ve, pero en cambio está a los que le encanta. Un Cristo se ve juvenil y muy destapado. ¿Dónde está el problema? Han dicho en el arzobispado. El autor se ha inspirado de su hijo por su belleza. Una oda al cuerpo humano, fruto de nuestra naturaleza. La resbalaeta dice que es una farsa y que el del cartel es el transexual que no dejó Marta tras la comparsa. Aunque usted me vea aquí, porque también no hay esta lectura de Adolfo Armani. Lo cierto es que a mí me cabe el Titanic. En la tele todos los martes a los Gisiquín, unos gitanitos con mucho arte, lujo superior y derroche si hay una boda. Todo el mundo sabe el dinero que deja la chatarra. Su cultura y sus costumbres la respetan, que es horroroso. Puede verse en los Gisiquín y en muchos gitanos que son famosos. Antonio Canales, como es gitano puro, cuando se casó dice que le hicieron lo del pañuelo, pero en el culo. Aunque usted me esté aquí, con esta orquesta y esta jesura de Adolfo Armani, lo siento es que a mí,